soñaste? ¡Ay, sí! ¡Mucho! Ah, yo no tanto. ¡Ah! ¡Sí, yo también! ¿Es que pasó tan rápido el tiempo? Sí, demasiado rápido. ¡Oh, me imagino! ¿Y ustedes, amigos? ¿No se extrañaron? ¡Ay, qué son lindos nuestros amigos! ¡Sí, verdad que sí! ¡Sí! Entretenido. Aprendimos todo sobre las plagas. ¡Ay, sí te acuerdas! Sí, cómo no olvidarme. A mí me gustaron muchas plagas. O sea, no es que me hayan gustado, pero estaban muy interesantes. ¿Ah? Oye, oye, ¿cuál fue tu favorita? Oh, la que me gustó más era... O sea, no me gustó. La que era más como rara fue la del agua. Se convirtió como en jugo de frutilla. O en sangre, no sé cómo es. ¡Ay! ¿Cómo en jugo de frutilla? No, se convirtió en sangre. ¡Oh! ¿Te imaginas haberte bañado ahí? ¡Se ha salido todo rojo! Parece que ahí se creó el mar rojo. ¡Parece que sí! Oye, ¿y a ti cuál es la que más te gustó? Yo ese día dibujé una rana. ¿Te gustó la de los granizos? ¿Cómo eso? ¿Cuál te gustó entonces? ¡La de la rana! ¡Ah! Pensé que habías dibujado a la rana René. ¿También? Recuerdo que dibujé un grillo. ¿En serio? Sí. Pero si esa plaga ni siquiera existió. ¿Cómo no? ¡Cri, cri! ¡Cri, cri! ¡Cri, cri! ¡Ay, Alex! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Dime, dime, dime! ¿Cuál crees tú que le haya gustado a los niños? Sí. No sé, no se me ocurre nada. Uy, si mejor vamos a ver cuáles son las que más le gustaron a ellos. Ya, vamos, vamos. Ya, que nos cuenten cuáles son las plagas que a ellos más le fascinaron. Sí, sería muy genial. Ya, vamos, vamos, ya, vamos. Soy Damaris. Y la plaga que más me sorprendió fue cuando Dios convirtió a las aguas en sangre. ¡Chao! Hola tía Cari, hola amigos Damaris. Hoy, ¿cuál plaga me llamó la atención? De las moscas. Así chiquititas y los sonidos de las moscas. Adiós. Oye, tía Karin, la parte que más me sorprendió era cuando las aguas se convirtieron en sangre y nunca los pececitos pudieron tomar agua porque el agua se convirtió en sangre. Chao. Hola, tía Karina, amiga de Merkit. Hoy día me corresponde decir cuál de las 10 plagas me impresionó más. Fueron dos plagas las que más me impresionaron. Fueron la plaga 1, la del río de sangre, y la plaga 10, la de la muerte de los primogénitos. Y esas fueron las plagas que más me impresionaron. Yo, tía Karina, amiga de Merkit, bendiciones. Buenas tardes, hermana Karim. Buenas tardes, amigos de Merkit. Mi nombre es Luis Moreno. La parte que a mí más me impactó, me llamó más la atención, fue todas las plagas, porque en todas las plagas, solo las plagas estaban en el pueblo de Egipto y no en el pueblo de Israel, porque Dios guardaba al pueblo de Israel bajo su mano protectora y bendita. Que el Señor le bendiga. Hola, hermana Karim. Hola, amigos. Soy Diana, de decir, ¿cuál plaga me impresiona? La plaga que me impresionó fue la número 7 cuando cayó granizos gigantes. ¡Chao! Hola, hermana Karin. Hola, amigos de Merkit. Como usted dijo, hermana Karin, ¿cuál de las 10 plagas me sorprendió? A mí me sorprendió la última, de la muerte de los primogénitos. Adiós, hermana Karin. Adiós, amigos de Merkit. Mi nombre es Matías Quintero.
baño o en la cocina o en la cama. ¡Uy, qué asco! ¡Chao! ¡Súper interesante! ¡Sí! ¡Se nota mucho que les gustó la clase anterior! ¡Sí! ¡Viste! ¡Aprendieron demasiado! Sí. ¡A alguno le gustó las plagas más complicadas! ¡Ay, sí! Oh. ¿Y te fijaste que todos dijeron una plaga distinta? ¡No! ¡Pues algunos la repitieron! ¿Cómo eso? ¡No estaban muy atentos, parece! ¡Ay, perdón! ¡Oye! ¡Sí! ¡Es que al final todas las plagas fueron muy interesantes! ¡Sí! ¡Súper! ¿Te imaginas? ¡Sí! Lo que pasa es que las clases estuvo súper entretenida. ¡Sí! ¡Súper buena! A mí la que más me gustó, como te decía antes, es cuando granizó. ¿Eh? ¿Granizó? ¡Así es! ¿Y eso qué es? ¡Qué bueno que preguntas! Yo te voy a explicar. ¡A ver, a ver! El granizo son como... son como unas piedritas chicas de hielo. ¡Ah! ¡Sí sabía! ¿Cómo eso? ¡Sí, vos! ¡Yo sabía! ¡Ey! ¿Para qué preguntáis entonces? ¡Ay, perdón! ¡Solo quería hacerte una broma! ¡Sí! ¡Oye! Pero eso pasa cuando llueve mucho y cuando está muy heladito. ¿En serio? ¡Sí! Ahí comienzan a caer los granizos. ¡Ay! ¡A mí me encanta que llueva! ¡En serio! ¡A mí también me encanta que llueva! ¿Has escuchado esa canción que dice ¡que llueva, que llueva! ¡La abeja está en la prueba! ¡Los pajaritos cantan! ¡La Mimi se levanta! ¡Oye! ¿Cómo que yo me levanto? ¡Sí! ¡Si la sabes la canción! ¡Sí, Bo! ¡Mi mamá me la enseñó un día que llovía! Me pasó lo mismo, pero a mí me la enseñó mi papá. ¿En serio? Sí, mi papá venía todo mojado ese día. ¿Pero por qué? Es que venía de jugar en la calle. ¡Ajá, no! Bo. ¡Venía del trabajo! ¡Ah, ya veo, ya veo! ¡Oye, y hablando de eso! ¡Sí, era hoy día la tía Karin! ¡Oh, es verdad! ¡Se me había olvidado eso! ¡Mira, mira, mira, ahí viene! Estoy aquí lista para nuestra escuelita dominical. ¿Qué les parece? ¡Qué bueno, tía! ¡La estamos ¿cierto? Esperando! ¡Muy bien! ¡Estamos preparados! ¡Y tenemos aquí nuestros materiales! ¡Perfecto! ¿Qué materiales? ¿Pero cómo? ¡Los que pidió la tía Karin! ¡Un cono de confort! ¡Lápices de colores! ¡Pegamento en barra! ¡Y algodón! ¡Muy bien, mi! ¿Eso era todo? ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, aquí los tengo! ¡Ah! ¡Nos estaba engañando! ¡Mi mamá me ayudó y me dio todos los materiales que necesitaba traer! ¡Amigo! ¡Tú siempre nos haces estas bromas! ¡Siempre, siempre, siempre! Oye, niños, qué bueno que hayan traído sus materiales. Yo estaba pensando, ojalá que se hayan acordado. Me alegro que lo hayan hecho.
¿Y lo habrán traído los amigos de la casa? ¿Qué creen ustedes? Les vamos a preguntar. Niños que están allá en la casa mirando este hermoso programa, ¿trajeron sus materiales para el día de hoy? A ver, lo escucho muy bien. ¿Trajeron sus materiales sí, este lo día? ¡Ah, muy bien! ¡Perfecto! Muy bien, entonces estamos listos para hacer la manualidad. Pero antes de hacer la manualidad, vamos a contar la historia del día de hoy, porque también va a haber una historia. Oh, ¿qué les parece si la escuchamos? ¡Sí, por favor! ¡Perfecto! Hoy vamos a continuar con la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Ya estamos ahí encaminados hacia el final, así que vamos nomás. ¿Qué les parece? ¿Están preparados? ¡Sí! Muy bien, muy bien. ¿Y en qué libro de la Biblia lo encuentro? Para después compartirlo con mi familia. Ah, muy bien, Mimi, muy bien. Me encanta que tengas la intención de compartir esto con tu familia. Esto recuerda que lo estamos viendo en el libro de Éxodo. Hemos pasado por varios capítulos, pero hoy día vamos en el 14, de ahí en adelante. Así que ahí ya lo pueden encontrar en la Biblia. Ok, por nada, pues. Ah, ¿no me dijiste gracias? Yo dije por nada, me confundí. La costumbre de agradecer. Yo me acuerdo lo que aprendimos en la clase pasada. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas? Fue súper impactante esa enseñanza. Sí, realmente lo fue. Y vimos y aprendimos sobre el gran poder de nuestro Dios. Muy bien, pues niños, qué bueno que se acuerden. Estuvimos viendo en la clase pasada acerca de las 10 plagas. Descubrimos lo importante que fueron, ¿cierto? Vimos que también fueron muy terribles, que afectaron a todo el pueblo de Egipto, pero que los israelitas, el Señor los guardaba, el Señor los cuidaba. Uh-huh. Así que, y también vimos que fueron todas tan terribles y que el faraón era medio porfiado, ¿cierto? Terrible, porfiado. Que costó que los deje ir, pero finalmente se logró. El Señor tomó todo el control, así que el pueblo junto a su familia, sus animales y todo lo que les pertenecía, se pudieron ir de caminito hacia la tierra prometida. Así que hoy vamos a seguir viendo esto. Vamos a seguir viendo nuevos momentos de lo que les pasó cuando ya se habían ido. ¡Ya! Así que, ¿les parece si vamos a la historia a leer? ¡Sí, sí, sí! Muy bien, niños, pongan mucha atención. Dice así. Había llegado el momento de ser libres. ¡Al fin! El pueblo ya no era más esclavo. Ahora iban de camino a la tierra que Dios les había prometido. Como señal de que Dios estaba con ellos, ocurrió algo tremendamente milagroso. Sí, y es que saben, para que ellos no se perdieran, durante el día los guiaba una gran columna de nube y por la noche una gran columna de fuego. Y Dios estaba ahí y les indicaba el camino que debían seguir. ¡Oh, tía, qué impresionante! Eso es como cuando hay un tornado, la nube de día me refiero. ¡Amigo, qué buena referencia! A mí no se me ocurre muy bien cómo pudo haber sido. Tía, ¿nos puede mostrar cómo fue? Para que tengamos una mejor idea. Pero claro, mira, ¿les parece si le pedimos ayuda a nuestro tío para que nos ayude a proyectar aquí una imagen de cómo era, un ejemplo, ¿cierto? De cómo era la columna de nube y la columna de fuego. Oh, ¿y estaba Dios guiándolos? ¡Sí, sí, amigo! Claro. ¡Eso dijo la tía! ¡Es que está escrito en la Biblia! ¡Qué genial! Así es, niños. Dios los guiaba. La palabra lo dice así, entonces así lo creemos. Dios los guiaba a través de la columna de nube fuego. Así que ahora vamos a seguir la lectura. ¡Ya! Escuchen atentamente. Cuando el pueblo iba de camino, el Señor habló a Moisés y le dijo: Moisés, detente en este lugar y acampa con el pueblo junto al Mar Rojo, porque nuevamente les mostraré mi poder. Faraón vendrá tras de ustedes y va a querer atacarlos, pero yo, Dios, haré un gran milagro para que se sepa que soy Jehová y que yo estoy con ustedes. ¡Wow! Entonces Moisés obedeció, ¿cierto? Y acampó junto al mar. El rey, al enterarse de que el pueblo ya se iba, ¿cierto? Decidió ir por ellos junto con su ejército.
se arrepintió de dejarlos ir. El porfiado. El porfiado. Y el rey los encontró acampando junto al mar. Los israelitas, al ver a los egipcios llegar, tuvieron mucho miedo y comenzaron a clamar a Dios. Así es. ¡Oh, no! ¿Sí? ¡De nuevo ese rey! ¡De nuevo ese rey! ¿Acaso no aprendió la lección? Parece que no, amigo. Tío, tío, tío. ¿Qué va a pasar? Hoy, niños, exactamente. Ese rey era bien, bien porfiado. Parece que no había aprendido la lección. Pero tranquilitos, que yo les voy a contar lo que sucedió. Que no se viene atentos. Escuchen. El pueblo, al ver que los egipcios estaban ahí, también comenzaron a quejarse con Moisés y a decirle que por qué los había sacado de Egipto, si acaso ahora iban a morir ahí. Pero Moisés le dijo a todos que se calmen y que tengan fe, porque Dios estaba con ellos y sería el mismo Dios que los ayudaría y defendería de los egipcios. ¿Qué pasó? Me imagino a Moisés diciendo: ¡calmao! ¡Calmao! Tranquilito, tranquilito, ¿cierto? Muy bien. Mira, escuchen, niños, miren. No había forma alguna de escapar. Tan, tan. Enfrente del pueblo estaba el mar y detrás de ello venían los soldados. Así que a su alrededor no había dónde ir. ¡Uy! ¡Oh! ¿Y sabrán nadar los israelitas? ¡Tío, no tenían flotadores! No, no sabían, no sé si sabían nadar, pero tampoco había flotadores. Así que, pero no, lo que ocurrió es mucho, mucho más impactante. Escuchen esto. ¡Llegaron unos barcos! ¡No! ¡Como en el Titanic! No, lo que pasó fue mucho, mucho más sorprendente. Oh, ¿qué pasó? Ah, pero es que no les puedo decir. Imagínense algo, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser de sorprendente? Se construyó un mega, hiper, super pulento puente. No, parece que no sabes. ¿Y tú, no, Mimi? ¿Y qué, tía? No se me ocurre nada. Ah, pero está bien, no se preocupe. Es que las cosas milagrosas a nosotros nos cuesta muchas veces entenderlas, ¿cierto? Y en ese momento era impensable ver qué iba a suceder. ¿Pero qué será? Yo les voy a contar. Yo les voy a contar. Es que esto, yo creo que jamás lo han visto, niño. Nunca lo han visto. Escuchen, miren. Dios habló a Moisés y le dijo así: Moisés, dile al pueblo que avance. ¿Sí? Diles que caminen sin miedo. ¿Cómo hizo, tía? Y Dios, escucha esto, Mimi, le ordenó a Moisés que extendiera su mano sobre el mar, atentos, y que levantara su vara. Moisés obedeció, ¿cierto? Hizo lo que Dios ordenó y de pronto, niños, ocurrió el gran, gran milagro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tía? Cuando Moisés levantó su mano y su vara, ¿ya? El Señor dividió las aguas del mar, las separó y se formó un muro a un lado y un muro al otro lado, hacia izquierda y derecha, imagínense. Y en medio de esto se formó un camino seco para que el pueblo pudiera pasar en medio del mar. ¿Qué les parece? ¡Tía! ¡Jamás imaginé algo así! ¡Ah, te sorprendió el Señor! Como decía, yo pensé que Dios iba a mandar un barco grande, o unos salvavidas, no sé. Así como el arca de Noé. Ah. Pero lo que hizo fue más sorprendente. ¡Ay, sí! ¡Mucho, mucho más! ¿Cómo lo hizo para separar el mar? Wow. ¡Dios es tan poderoso! ¡Siempre me sorprende! ¡Exacto! Cuando les cuente a mis amigos van a quedar todos impresionados. ¡Sí! ¡Así mismito deben haber estado los israelitas! ¡Oh! ¡Todos impresionados! ¡Impresionados! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Y eso que antes ya se estaban quejando! Sí. Y se les había olvidado que Dios es terrible, bacán, y que puede hacer de todo. Muy bien, ya se habían puesto a reclamar, ¿cierto? Sí. Ya estaban ahí quejándose con su líder Moisés, pero Dios los sorprendió a todos, niños. Esto era algo impensable, por eso fue que Dios le dijo: marcha nomás, camina hacia el mar. Oye, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Y qué pasó con los egipcios? Porque acuérdense que venían detrás de ellos. ¡Oh, vaya! ¿Verdad? ¿Esta parte? ¿Se habían asustado también? Sí. Porque debí darles un infarto cuando vieron eso.
Es verdad, niño, y a esta parte se las tengo que contar. Las tengo que decir, pero no sé si les va a gustar tanto, pero es importante saberlo también, ¿ya? ¿Qué pasó? Escuchen, miren. Cuando el mar se abrió en dos, el pueblo pudo avanzar a través de él. Entonces, la columna de nube que iba frente al pueblo de Dios, ahora se puso detrás para separarlo de los egipcios que lo iban siguiendo. Pero de la misma manera que los israelitas caminaron por en medio del mar, también lo hicieron los egipcios detrás de ellos, ya que querían alcanzarlos y evitar que escapen. Pero Dios no lo iba a permitir, no. Entonces ocurrió la gran tragedia para los egipcios. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? Escuchen, Dios le ordenó a Moisés que nuevamente levante su mano, pero esta vez fue para que el agua volviera a su lugar. Los egipcios, al ver que Jehová peleaba y defendía a los israelitas, quisieron escapar. Pero niños, ya era muy tarde, porque las aguas del mar, al volver a su lugar de origen, atraparon a los egipcios y los cubrieron de agua y ninguno de ellos pudo escapar. Y fue así, de esta manera, impresionante, como Dios libró a su pueblo de los egipcios con ese gran milagro que fue abrir el mar. ¡Ellos sí que no sabían nada! ¡Oh, tía, qué impresionante! ¿Cierto que sí? ¡Uy, todo lo que pasó! ¡Sí, fue un milagro muy grande y sorprendente! ¡Oye, Mimi! ¿Te imaginas mirar a un lado y luego al otro y que haya un muro de agua? ¡Tremendo, niño! ¡Y andan los pececitos! ¡Ay, un tiburón! Así que yo que ¡pam, pam, pam, pam! ¡Porque no voy a pasar! Bueno, amigo, no sé si había peces, pero es muy sorprendente igual. Pero, Mimi, si en el mar andan peces, ¿cómo no van a haber peces? ¡Ay, yo hubiera cruzado con mucho susto! Bueno, pero después me hubiera quedado tranquilo al saber que Dios me acompañaba. Muy bien, muy bien. La verdad, niño, es que sí. Ese debió ser un momento realmente especial, ¿cierto? Y era normal sentir quizás un poquito de miedo, como dicen ustedes, un poquito de nerviosismo, pero al ver que Dios estaba con ellos, ¿cierto? Todo se calmó, el Señor tenía todo plenamente controlado, estaba cuidando de ellos y lo hizo así hasta avanzar y cruzar al otro lado. Sabían ellos que estaban seguros. ¿Qué les parece, Sí, tía. Qué pena. Dígame. Que los egipcios no entendieron. Estrellita, y pasó por porfiado nomás. Sí, es triste, en verdad. Pero igual Dios estaba defendiendo a su pueblo. Claro que sí, pues, niños. Es una historia realmente sorprendente y en ella hemos podido ver el poder que tiene nuestro Señor. ¿Qué les parece? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Uy, tía! Dime. ¿Y qué pasó pues con los israelitas al final? Ah, bueno, ellos siguieron su camino, pues, hacia la tierra prometida. Para allá iban, recuerden que tenemos ahí una historia que seguir contando sobre eso. Niños, pero ¿se acuerdan que ya, como estamos llegando al final, había algo más que teníamos que hacer? Una actividad con nuestros amigos. Claro, hemos aprendido una historia maravillosa este día, pero también queremos hacer la actividad. ¡Ay, qué divertido! ¡Ah, muy bien! ¡Estoy muy ansiosa por empezar! ¡Qué bueno! Yo también. ¿Les parece? Yo voy a ir a buscar los materiales. Niños, voy y vuelvo. Los dejo con Alex y Mimi aquí. Voy a buscar mis materiales y vengo enseguida. ¡Ya! ¡Voy y vuelvo! ¡Oye, Mimi! ¿Qué pasa, Alex? ¿Y tú trajiste tus materiales? ¿Mis materiales? A ver, uno, dos... ¡Ah, sí, los traje tú! ¡Ah, yo también! Ya, voy a buscarlo a la mochila y vuelvo al tiro. ¡Corre, corre! ¡Yo te espero! 5 minutos después... ¡Oye, Mimi! ¡Ay, se lo recibo, Karim! ¡Ya vine! ¿Me estaban esperando? ¡Sí! ¡Qué bueno! Ya traje mis materiales, así que se los voy a mostrar, ¿ok? ¡Ya! Niños, a ver. Aquí tengo entonces mi cono de confort. Así que ustedes tienen el suyo por ahí. Tengo el algodón. Solo un poquito de algodón. Pegamento en barra.
que todos necesitamos pegamento en barra, no lo olviden. Y finalmente, nuestros lápices de colores. Así que puedes usar tus favoritos. Muy bien. Ahora vamos a proceder a hacer la manualidad. Nosotros vamos a ver desde aquí. Sí, perfecto. Sí, sí. Niños, muy bien. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro cono de confort y nuestro pegamento en barra. Oye, atento ustedes dos, hagan su manualidad también. Ya. Vamos a poner pegamento en barra por toda la orilla de nuestro cono de confort. ¡Ay, mira los amigos! Miren, niños, ¿qué les parece? ¡Mira, lo están haciendo! Mucho pegamento para que no se nos suelte nada. Muy bien. ¿Cuánto quiere ponerle, tía? Lo suficiente para que se pegue tu algodón. ¡Ah! Tomamos el algodón y le ponemos pequeños trocitos ahí por la orillita. ¿Qué les parece? ¿Sabes lo que estamos haciendo, no? No, no. No se me viene nada a la cabeza. Ya, pero con calma, con calma. Tiene pinta de oveja. Puede ser una oveja. Niños, ¿cómo van allá en la casa? A ver. ¿Muy rápido? Ah, no, tía, mire, le estoy hasta echando pegamento. Esperémosle un poquito. Sí, yo voy a poner por aquí, mientras tanto, un poquito más de algodón. Mire, mire, ella está echando el algodón también. Bien, muy bien ahí. Y lo felicito. Oh, ¿cómo tiene que ir quedando? Así debería ir quedando, niños. Así debería ir quedando. ¿Cómo? Observen. Así, por todo alrededor. Vamos a poner entonces el algodón. Ay, está quedando buena la oveja. Bonito. La oveja. Ahora yo voy a tomar un lápiz de color negro. ¿Ya? Voy a escoger el negro. ¿Y para qué es, tía? La oveja negra en la familia. Observen lo que voy a hacer. Voy a pintar un círculo y lo voy a rellenar. ¿Qué parece? ¿Lo alcanzan a ver? No, ¿se alcanza sí, a ver o no? ¿Se alcanza a ver? ¡Un ombligo! Miren, no sé si se alcanza a ver bien ahí. ¡Ah! ¡Muy bien! Ahora voy a hacer lo mismo al lado. ¡Tan, tan, tan, tan! Y así va a quedar. ¡Ah! ¡Oh! ¡Son unos ojos! ¡Eso eran! ¡Son unos ojitos! Miren ahora lo que voy... ¡Ah! Y entre medio de esos dos ojitos... Voy a hacer un puntito chiquitito. Mira. ¿Qué parece? ¡Un viejito! Parece un viejito. También voy a tomar un crayón rojo, un lápiz rojo. ¡Mira! Está al lado. ¡Ay, qué divertido! ¡Mira, mira los niños! Rojo. ¡A ver los ojos de ese! ¡Muy bien, niños! Se está quedando bonito. Vayan con calma. Esperemos, pero que hay uno que está terminando. Hay que esperar un poquito. Sí, a ver. Bien. Muy bien. Perfecto. Le está quedando muy lindo. Miren, ahora voy a hacer una pequeña sonrisa. Porque este está muy feliz. Está muy feliz. Observen cómo me quedó. ¡Qué lindo! ¿Cierto? Muy ¿qué bien. ¿Qué es eso, Mimi? No sé. Todavía no parece nada, pero ya va a tomar forma, niños. Ahora vamos a tomar los lápices que más nos gusten. Yo voy a escoger... ¡Tía, el azul! ¡Ya, el azul! ¡No, tía! ¡El rosado! ¡Ah, ya, azul y el rosado! ¡Ya! Bueno. ¿Para abajo o para el lado? Porque voy a hacer una rayita. ¡Para abajo! ¡Ya, no, para arriba! Para abajo, para arriba. Ay, entonces, para abajo y para arriba. Voy a hacer unas pequeñas líneas de colores. Miren lo que voy a hacer aquí. Ajá. Un momento que ya se los voy a mostrar. Ajá. Con calma. No se desesperen. Miren, así vamos a hacer distintas líneas. ¿Qué les parece? ¡Uy! ¡Se está pareciendo una túnica! Sí, está pareciendo una túnica. Ojo que no es la túnica de... ¡De José! ¡Ah, sí!
No es la túnica de José, este otro se parece, así que miren. Ahora vamos a hacer otra línea al lado. Perfecto, y lo vamos a pintar también de color rosado. ¿Qué color creen que le ponga ahora al ladito, niño? ¿Qué color te tinca, Alex? ¡Ah, puede ser naranjo! ¡Perfecto! ¡Naranjo! ¡Sí, naranjo! ¡Naranjo! ¡Naranjo! ¡Muy bien! ¡Miren cómo están pintando! ¡A ver! ¡Son bonitos pintados! ¡Oye, que lo hacen bien! ¡Son secos haciendo manualidades! ¡Espectacular! ¡Perfecto! Niños, miren, así tienen que hacer diferentes líneas. ¡Muchas, muchas! Hasta completar la mitad al menos de nuestro conito, ¿les parece? ¡Ya! Efectivamente le estamos haciendo su ropa. Entonces, aquí vemos el cabello, los ojos, la nariz y la boca. Y le vamos a colorear la ropa con los colores que más te gusten. ¡Ay, qué genial! Antes de seguir, voy a agregar algo más. ¡Oye, Mimi! ¿Qué pasó, Alex? ¡Está quedando genial ese trabajo! ¡Ay, está quedando muy bonito! ¡Sí! Perfecto, niños. Recuerden que deben ir pintando con sus colores favoritos. Y ahora les vamos a poner una barbita para que se vea bien, abuelito. ¡Oh! ¡Ya vamos... sé lo que es! ¡Ah, ya sabes! ¿Qué se te ocurre, Alex? ¡Mira! Ay, miren lo que voy a hacer aquí, niño. Voy a poner un poquito de pegamento. A ver. Y voy a tomar otro poquito de algodón. Formamos el cono en un abuelito. ¿Qué les parece? ¿Y cómo van ustedes? A ver cómo van. ¿Cómo está saliendo su manualidad, niños? A ver. ¿Y ahí quién creen que es? Quiero que me cuenten mientras yo trato de cerrar su pegamento. No se me ocurre nada, tía Karin. ¿Qué puede ser? Bueno, ¿y de qué hemos estado hablando todo este tiempo? ¡Que el mar rojo no tiene barba! Niños, ¿y cómo van con su manualidad? ¿Ya descubrieron a quién estamos haciendo? ¡Tía, mire, mire! ¡Ellos ya están terminando su trabajo! Sí, muy bien, les está quedando muy bonito. Pónganle harto algodón alrededor de la cabeza, en la barba, pónganle muchos colores. Y miren, yo lo pinté de nuevo, le rellené un poquito los ojos. ¡Uy! ¡Mire cómo le están quedando los niños! ¡Ay, sí! ¡Me está quedando súper bonito! ¡Los felicito! Yo aquí le estoy poniendo un poco más de algodón en la cabecita y en la barba para que sea bien, abuelito. Así que le voy a poner una bien grande. Y le rellené un poquito más los ojitos. Así que miren, miren, miren. ¡Oh! ¿Quién es él? Ahí está, niños. Esta es la manualidad de nuestro Moisés. Miren, y si quieren agregarle un último detalle, yo les quiero sugerir que esto lo pueden hacer después. Le pueden hacer una vara. Chin, chin, chin. ¿Una qué? Una vara. Recuerda que Moisés tenía una vara. ¡Oiga, tía! ¡Ah, dime! ¡Mire, mire nuestro Moisés! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito les quedó, niño! Está muy bonito. No me había dado ni cuenta que lo estaban haciendo. ¡Pero mire, tía! ¡Son chiquititos! ¡No, pero está bien! ¡Tienen mucha barba! Sí, igual que el mío. Miren, el mío tiene mucha barba, mucha cabello. ¡Le están quedando súper bacanes igual! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh, pero tía, mire, él todavía no ha terminado! ¡Ah, pero no importa, niño! Si no alcanzaron a terminar el día de hoy, no se preocupen, no se preocupen. ¡Lo pueden terminar en la casa! ¡Oh, sí! Les vamos a dar unos días de plazo. Escuchen bien. Les voy a sugerir que quienes no hayan alcanzado a terminar su Moisés, porque ese es nuestro personaje, ¿cierto? El líder de Israel. Si no alcanzaron a terminarlo, háganlo en la casa y lo vamos a sumar a la actividad del próximo domingo. ¿Les parece? Entonces, termínenlo, déjenlo bien hermoso, bien colorido y luego nos mandan un video donde nos muestren a su Moisés y además nos digan cómo se imaginan ustedes que fue cruzar el Mar Rojo. ¿Qué les parece, niña, la actividad? ¡Oh, así podemos ver las tareas de los niños! ¡Qué bueno! ¿Y tú, Moisés? ¡Mira, mira, aquí está!
¡Oh, está bonito! ¡Qué está lindo! ¡Sí! A ver, ¿el tuyo? ¡Ay, qué bonito! Muy bien, un aplauso para ustedes y para los niños de la casa. Muy bien, les quedó súper lindo. Ya, niños, hay que despedirse, así que ya nos vamos, ¿cierto? Terminen su actividad, no olviden pintarlo, pegarle el algodón y envíenos su video, muéstrenos su Moisés y díganos, ¿cómo se imaginan ustedes cruzar el Mar Rojo? Así que no lo olviden. Ya, niños, nos vemos. Un besito, que yo ya me tengo que ir. Chao, Alex. Chao, Mimi. Nos vemos pronto. Chao, chao, tía. Pues, un Moisés. Le quedó muy bonito. Sí, se lo voy a regalar a mi mamá. Ah, muy bien, muy bien. Está bello. Ya, niño, me voy. Un besito. Chao, tía. Chao, tía. Chao. Nos vemos. Chao. Oye, Mimi, que te quedó bacán. Ay, a ti también. Pasaron mucho tiempo obedeciendo al porfiado, que era un malvado ese faraón. ¡Es verdad! Pero al fin fueron liberados y guiados por unas... ¿columnas? ¿Así se llamaban? ¡Sí! De día columnas de nube, en la noche una de fuego. ¡Ah, sí! ¿Y a dónde se iban? Se iban a la tierra que Dios les prometió. ¡Los egipcios comenzaron a seguir el pueblo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué tranquila, miedo! Mimi! ¡Recuerda que después viene la mejor parte! ¡Tienes razón, Alex! ¿Cuál es la mejor parte? ¡Tú mismo lo dices y ya se te olvidó! ¡Ah, no! ¡Te estoy preguntando! ¡Es que mi emoción me hace a veces olvidar algunas cosillas! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Te haré recordar! ¡Ya! La tía Karim nos dijo que el pueblo estaba frente a un mar. ¡Ah! ¡Al mar azul! ¡No, Ale! ¿Ah? ¿Cómo que no? ¡Rojo! ¡Oh! ¿Y por qué le pusieron mar rojo? ¿No le pudieron poner mar amarillo? ¡Alex! ¡No sé por qué le pusieron así! ¿Ah? ¿O ponerle mar morado? ¿O mar rosado? ¿O mar gris? ¿O mar verde limón? ¡Son muchos colores! ¡Sí! Pero no me gustó cuando el pueblo se quejó. ¡Ah, sí! ¡Son más quejones! ¿Eh? ¿Se parecen a mí? ¿Dijiste cajones? ¡Quejones, Mimi! ¿Ah? ¿Cajones? ¡No, Mimi! ¡Eran súper quejones! Se quejaron porque pensaban que Moisés los sacó del pueblo para morir. ¡Hasta dijeron que estaban mejor en Egipto! ¿Pero cómo pueden decir eso? ¡Estuvieron esclavizados por años ahí! ¡Y querían volver porque no podían cruzar un mar! ¡Sí, fueron súper pesados! ¡Pero recuerda que ahí se ve la mejor parte! ¡Es cierto! ¡Cuando abrió el mar! ¡Sí! ¿Te imaginas a Dios diciéndole a Moisés que alzara su varita para que vieran su poder? ¿Una varita mágica? ¡No, Mimi! ¡La vara que se había transformado en serpiente! ¡Ay, sí! ¡Esa vara! ¡Ah, no tengan miedo! ¡Mira, con esa misma vara abrió el mar! ¡Sí! ¡Y el pueblo pudo cruzar con las patitas chiquitas! ¡Sí, yo creo! ¡Es que me da la impresión que había un pececito que no pudo llegar tarde al trabajo! ¡Y le digo, jefe! ¡Jefe! ¡No sabe lo que hoy día me pasó! Sí, creo que el jefe dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué vine llegando a esta hora? ¿Por qué no le avisaste? No sabe nada, jefe. Hoy día se abrió el mar y no pude cruzar. ¡Qué buena historia, Alex! ¿Te imaginas si hubiera pasado eso? ¡Sería súper divertido! Oye, pero acuérdate de que Dios cerró el mar cuando los egipcios y el faraón estaban siguiendo el pueblo. ¡Ay! Y cuando todo el pueblo pasó para el otro lado. ¡Ay! ¡Ah!
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, Alex! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¡Oye, oye! ¡Eso es lo que decía Don Ramón! ¡Ah, sí! ¡Del Chavo del Ocho! ¡Te decía que si vamos a escuchar una canción! ¡Uy, ya! ¡Sí! ¡Estaba esperando este momento! ¡Ya! ¡Bueno! ¿Vamos a escucharla entonces? Lamento decepcionarte,
¡Pero ya es muy tarde! ¿Cómo eso? Que ya se hace tarde para que nos vayamos. ¡No! ¡Sí! ¡Yo quería que me ¡Sabro! ¡Oye, Mimi, déjate de llorar! ¡Volveremos a ver a nuestros amigos el próximo culto! ¡Ay, pero quería quedarme un ratito más! ¡Ah, Mimi, tranquila, tranquila! ¡Pero si no nos vamos, nos van a retar por llegar tarde! ¡Ay, bueno! ¡Es verdad! ¡Ah, tranquila, Mimi! ¡Nos veremos muy pronto! ¡Ay, bueno, bueno, ya! ¡Ya no estés triste! ¡Ya, bueno, no estoy triste! ¡Ajá! ¡Bueno, niños! ¡Esperamos verlos la próxima semana! ¡Sí! ¡Los voy a echar mucho de menos! ¡Ay, yo también los voy a extrañar mucho! ¡Espero ya poder aprender algo nuevo junto con nosotros! ¡Oh, sí! ¡Yo también los voy a extrañar mucho! ¡Ay! ¡Espero ya poder aprender algo nuevo junto con nosotros! ¡Sí! ¡Oigan! ¡No se olviden de hacer las manualidades que nos enseñó la tía! ¡Es cierto! ¡No se les vaya a olvidar! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos el próximo!